Ok, estamos aquí con Mariana Vicente, la nueva Miss Universe Puerto Rico 2010. Mariana, ¿cómo te sientes? Estoy sumamente feliz, súper emocionada, de verdad. Estoy aquí compartiendo con todos mis familiares todavía y con todo mi equipo de trabajo. Y pues, preparándome para ver cuál va a ser el nuevo itinerario de esta reina que está aquí, que me voy a preparar muy bien para este próximo concurso de Miss Universo para traerles esa sexta corona. ¿Qué mensaje le tienes que hacer llegar a todos esos foristas, a todas esas personas que entraban al blog, a las páginas cibernéticas que te apoyaron desde el principio? De verdad que les agradezco un montón. No tienen idea de lo mucho que me enorgullece saber que tengo gente que me sigue y que me apoya, y que esa noche final es lo único que hacía era pensar en ustedes. ¿Qué mensaje tienes para esas cuatro finalistas que quedaron contigo tomadas de la mano? ¿Qué mensaje hay para ellas? Nada, de verdad que yo estoy muy contenta de que haya estado con ustedes cuatro. Al final, ustedes son representantes de la mujer puertorriqueña, cada uno en su forma distinta, físicamente y pues en sus personalidades también, y de verdad que las felicito a todos porque hicieron excelente trabajo. ¿Cómo va a ser ese proceso de entrenamiento rumbo al certamen de Miss Universo el año que viene? Ese proceso va a ser bien largo, va a ser fuerte, me voy a esforzar un montón, voy a coger cada reto que se me presente y lo voy a trabajar fuertemente, fuertemente, hasta que quede perfecto. No sé cuál es el proceso todavía, pero próximamente sabré. ¿Qué pasó por tu mente cuando te colocaron la corona, esa nueva corona que portas ahora con mucho lujo y mucho glamour? Lo único que me pasó por la mente es darle las gracias al Señor, porque en ese momento yo lo único que le pedí a Él era que si esto es para mí, está para mí. Y tan pronto me pusieron esa corona, le di las gracias a Él por esta bendición, gracias por toda la gente que me estaba apoyando ahí, por mi familia. Gracias porque todas esas compañeras bajaron a felicitarme, de verdad que las quiero un montón y les agradezco grandemente. Y pues nada, preparándome ahora para todos estos retos. ¿Y qué desayunaste hoy? Hoy desayuno unas frutas, yo que quería comerme el revoltillo con tocineta. Y mira, aquí todos mis amiguitos se comieron el desayuno y no me dejaron nada, me tuve que comer las frutas yo. Mis hermanitos, todo el mundo comió menos yo. Oh. Así que, pero no se preocupen, que ahora me voy a comer un cuerito allí en varitas. Un mensaje para todos los lectores de Héctor Joaquín Blog y criticalbeauty.com que te eligieron como la candidata que tuvo que ser seleccionada como Miss Universe Puerto Rico. También les agradezco grandemente. Tan pronto supe que yo había ganado ese premio, de verdad que eso me dio una seguridad increíble. Tan pronto me paré en esa tarima, lo único que pensaba era que yo era la reina de esa noche, gracias a ustedes y gracias a Héctor Joaquín Blog por todo el apoyo, por siempre tenernos informados y con las fotos y con toda su información de todos los shows. Para cerrar, un mensaje para el pueblo de Puerto Rico. Sabes que el pueblo de Puerto Rico pasa por un momento quizás no muy bueno. ¿Qué mensaje tiene Mariana como Miss Universe Puerto Rico para todo Puerto Rico para terminar la entrevista? Puerto Rico, fe. Mantener la fe. Ser firmes, no dejarse caer, levantarse, seguir hacia adelante, que nosotros somos triunfadores, nosotros somos determinados, fuertes, trabajadores. Y mira, en algún momento esta economía va a volver, va a regresar a su normalidad y todos vamos a estar felices otra vez y unidos como pueblo. Ok, ha sido Mariana Vicente, la nueva Miss Universe Puerto Rico 2010.